Hola mis amores, buenas noches, porque es de noche, no sé si es de día para ustedes, pero si es de día para ustedes, pues buenos días, buenas tardes, a la hora que me estén mirando, bienvenido a, ¿dónde? A Cocinando con Ivo. ¿Y hoy qué le tengo? Bueno, yo le dije a mi esposo, yo voy a hacer una tinga, pero yo soy bien especial. Yo le digo, voy a hacer una tinga como media diferente, porque primeramente no tengo el chile adobo ese que usan ellos, pero yo hice una salsita a mi estilo, porque yo tengo lo que yo traje, el chile morita, y traje unos chiles de Colorado. Entonces yo usé cuatro chilitos, hice mi propia salsita, no los quiero marear mucho. Entonces yo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo hice arroz blanco, yo no tengo tostada, no tengo tortillas de maíz para poner nuestra tinga, pero mire, arroz blanco es lo que hay, arroz blanco y ensalada. Oye, ustedes dirán, oye, pero igual que la tinga no se come con arroz blanco. Bueno, mis amores, en Ghana se come con arroz blanco. Así que yo le voy a estar dando mis ingredientes y comencemos. Voy a comenzar con mi salsita que yo hice. Miren esta salsita. Y miren, me quedó de show esta salsita. Miren qué rica, miren. Estos son le eché cuatro, pero de uno entero. Entonces, tengo ajo. Tengo 6 tomates cortados, tengo una cebolla cortada y tengo 4 pechugas. Ya las cociné, le puse un pedacito de zanahoria, hojas de laurel, ajo, orégano, para darle, ¿verdad?, un poquito de sal, para dar un poquito de sabor. Así que vamos a desmenuzar nuestra pechuga. Yo hablé como una loca, como una hora. Yo hasta le conté una historia de las moscas. Y pueden creer que yo no estaba grabando. Oye, pues esto me ha pasado 2 veces ya con este teléfono. Bueno, déjame enseñarlo otra vez. Mientras yo hablaba como una loca, sola, porque ustedes no estaban ahí, yo cogí mis pechugas, 4 pechugas, las desmenucé, aquí están, y yo le conté una historia a ustedes de las moscas. Oye, se perdió esa historia. Y le enseñé que estaba sudando como una misma loca, que cuando me presenté a ustedes no tenían una gota, porque acababa de salir del baño, estaba yo súper regia, bella, hermosa. 1 minuto en esta cocina, y eso ya usted sabe. Bueno, yo le estaba diciendo que yo voy a hacer tinga, y la tinga no se come con arroz blanco, pero yo le dije a mi esposo, vamos a hacer tinga. Mira, déjame buscar una servilleta porque estoy muy suda. Bueno, ahora sí estoy grabando. Ahora sí estoy viendo que está contando los minutos. Ok. Ya me cogí una toallita, me sequé. Porque la verdad del caso es que estaba histérica yo con este calor. Le estaba diciendo que para vivir en África hay que ser una guerrera. Mucha gente me dice, hijo, tú eres una guerrera. Ya me lo estoy creyendo. Y le voy a decir algo. Le estaba diciendo, mi esposo estaba bien preocupado porque yo me puse un humor terrible y se me salió lo de negra, se me salió lo de africana por las moscas. Mi esposo vino y puso una latita ahí con lo que es del coco para matar y se fueron. Pero yo las cogí y las asesino. Le voy a volver a enseñar los ingredientes que tengo para mi tinga. Le estaba diciendo que yo hice una salsita con unos chiles que yo había traído de Colorado, que había comprado en Luna Márquez, extraño a mi gente de Luna Márquez. Saludo a Alma Padilla por allá, a Jolly, a quién más. Ok, pero puse mi sartén. Yo estaba mencionando la gente de Luna Márquez y dije, ¿a quién se me olvidó? ¿A quién se me olvidó poner un poquito de aceite por aquí? Un poquito de aceite. Ahí como dos cucharadas y media de aceite. Vamos a poner nuestro ajo. A Marisela. Marisela es la jefa del frente. De la caja del frente. A Miriam, la salvadoreña. A sus hijas allá. Vamos a
a darle unos minutitos a la cebolla y al ajo. Mire, la tinga es rico, a mí me encanta, pero yo le había dicho a ustedes en uno de mis videos que yo iba a hacer tinga para rellenar mi pan de tinga. Pues mire, a mí la tinga que me sobre hoy, ya usted sabe que va para mañana para rellenar mi pan. Así que quiero mandarle saludos a Mike también. Él no ve mis videos, no creo que vea mis videos porque él no habla español, pero si Marisela lo está viendo, pues le da mis saludos. Y a Yoli, a Elsa. Uy, se me olvidó la jefa mía. ¿Cuál era el nombre de la jefa mía? Iba un tan mala de la mente. Ay, a Juan, mi bello Juan. Juan. Yo quería mucho a Juan. Ese niño tan bello, Dios me lo bendiga. Ok. Y vamos a poner el tomate por aquí. Porque tengo que cocer a fuego moderado. Y el tomate se tiene que mantiguar bien. Todo esto se tiene que... Entonces también le vamos a echar un poquito de condimento. Pero no mucho porque la salsa tiene condimento, ¿ok? Yo lo voy a poner aquí, un poquito de pimienta, un poquitito, una pizquita de pimienta y una hoja de laurel. Ok, regresamos y le vamos a poner por aquí, mejor con una hoja de laurel. Bueno, este es grande, así que le voy a poner solamente una hoja de laurel. Vamos a ponerle una pizquita de pimienta y una pizquita de orégano. Este orégano yo lo molí, así que ahí está, porque no quería estar acá rato, que sí, no. Entonces esto lo vamos a dejar aquí a cocer en lenta por lo menos unos 5 minutos en lo que el tomate suelta todo su líquido, la cebolla se amortigua bien. Okay. No le eche sal, recuerden, porque el pollo yo lo sazoné con un poco de sal, y si acaso necesita sal, pues se la echamos luego cuando ya hayamos echado el pollo y le hagamos probar un poco, porque falta la salsa. Y si usted cree que está un poco espeso, de la misma agua que hirvió el pollo le echamos por lo menos un tercio, un cuarto de taza. Ok, yo lo voy a bajar el fuego. Yo lo voy a tapar. Y yo lo voy a dejar la cocción lenta por lo menos 5 minutos. Lo tapo. Y regresamos en 5 minutos. Regresamos, mis amores. Mire, ya está. Por aquí. Soltó. Están viendo que está soltando. Soltó un poquito el tomate. Miren. La cebolla, ya está. Ahora vamos a poner el pollo. Vamos a poner nuestro pollito por aquí. Oh, wow. Y vamos a mezclar todo esto. Mi famosa tinga. Ay, yo recuerdo mi rol. La cuando le dije que voy a hacer tinga. Y ella dijo, ¿qué? Dijo la palabra boricua. Se le salió la palabra. Yo dije, no, mi rol. ¡Es tinga! Miren, ustedes que está seca, va a necesitar un poquito de caldito. Pero como yo le voy a echar la salsa, creo que sí va a necesitar. Miren, esta es la salsita que yo le voy a echar. Y esta salsita está media picosita, mi esposa dice, pica, pero está buena. Así que vamos a echarle. Y aquí mismo yo con un poquito de agua aquí. Miren esto.
El pollo de Ivón, la tinga de Ivón, la tinga de Ivón. La tinga más grande show. Y esta tinga yo no voy a ponerla en un arroz con pan. Yo le digo a ustedes, como está muy seca, yo aquí le voy a poner agüita de que yo tenía por aquí. Ok, por aquí la pan de la agüita que yo tenía. No tiene esta cebollita. Esto va a hervir. Y va a secar un poco. Va a quedar. Mi esposo me dice, tú le echaste todo ese pique. Ay, Dios mío, se va a quedar bien picoso. Yo, en serio. Bueno. No tiene tanta agua, pero esto vamos a dejar que espese un poco. Así que vamos a dejar ahí que eso espese. Lo dejamos ahí 10 minutos y regresamos. Bueno, mis amores, ya tenemos nuestra tinga. Miren por aquí el chilito, el chile morita. Y está bien ya, ya espesó como yo quería que espesara. Si usted tiene, lo puede dejar un poquito más que espese, pero como yo lo voy a poner con un poquito de arroz. Le voy a decir algo, si usted tiene las tostadas, si tiene tortillas de maíz, es con esto que se come, ¿ok? Yo estoy enseñando a hacer la tinga, pero necesita el adobo, el chile adobo. Que lo venden en cualquier supermercado mexicano, lo venden. Lo puedes poner, si lo quiere picante, si no, pues le hace como yo una salsita ahí. El que no tiene, pues usa lo que tiene. Lo bueno de la cocina es que usted utiliza, ¿verdad? Yo, recuerdo, yo estoy en Ghana, aquí no hay nada mexicano. Aquí no hay productos puertorriqueños tampoco. Bien difícil que se consiga. Yo le voy a hacer a mi hija que me traiga por lo menos un potecito de allá, una latita. Así que yo voy a servir, yo voy a apagar, así quedó, miren esto. Y esto mañana, yo voy a hacer un pan relleno con tinga. Así que mis amores, me despido, no sigan decirles que la paz de Dios sea. Voy a probarlo. Está de show, está delicioso. Rico. Así que yo lo voy a servir a mi esposo. Y lo siento mucho, mexicanos. Perdónenme, mi raza, perdóname, porque voy a hacer tinga con arroz blanco. Va a decir, igual, eso no sé cómo arroz blanco, no importa, porque yo estoy en África. Imagínate que voy a hacer, no voy a hacer otra cosa. Así que voy a servir mi plato y regresamos. Bueno, regresamos con la tinga de con arroz. ¿Y quién fue la que dijo que la tinga se come con arroz? Bueno, Ivonne. ¿Y con aguacate? ¿Quién dijo? Ivonne. Mire, yo le voy a decir una cosa, vengan para acá. Vengan para acá, mis amores. ¿Quién dijo que una tinga se come con arroz? ¿Ah? ¿Quién fue que se inventó eso? Bueno, esta es la tinga, ¿dónde? En Ghana. Mi esposo me dice, bueno, esta es Ghana Style. Ghana Style. Yeah. ¿Por qué? Porque no hay tortilla, tenemos arroz blanco. Miren eso. Si usted le quiere poner unos tomatitos por ahí, cherry, le puede poner uno o dos. Ahí para que se vea bonito en el plato. Mis amores, esto es tinga a la boricua. Tinga a la boricua. Así que mis hermanos mexicanos me perdonan por esta falta de respeto de comer tinga con arroz. Pero mis amores, miren, no es más nada. Así que con mucho orgullo representando. Miren, les voy a decir algo. Vengan para acá, vengan para acá. Yo voy a representar a mi raza. A mis hermanos, digo mi raza porque esos son mis hermanos, los amo, los quiero. Especialmente a mi Rose. Mami, I love you. Con respeto para mis hermanos mexicanos, tinga con arroz blanco. Así que mis amores, usted me perdona, pero esto va a quedar de show. Así que, no hay tortilla, hay arroz blanco, vamos a meter mano. Así que, desde mi cocina a tu cocina, cocinando con Ivonne. Yo te bendiga, que tengan una noche bendecida. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye. Bueno, mis amores, aquí está el plato servido y el postrecito de mi esposo. Eso está en un poquito. Mi esposo me dice, no me enseñe. Baby, like a we all pray all the time. Guille Rosado comentó en mi foto en Facebook. Guille, Dios te bendiga, mami. Dios te bendiga, familia. Amen. Baby, a tinga, right? Tinga. We call a tinga a name.
A tinga is a name here. Really? Yeah. Really? Yeah. What the tinga? So, thank you guys for the support and, you know, sticking with us always. We're going to pray as always we do, you know, in this family. Let's take a short time pray and, you know, enjoy this atinga. Tinga. Heavenly Father, we thank you for today. You know, what's the soul boy and home son call? Okay, homeboy and home boy. The way we show the sun be a radio pegumay. The abon some shisha fire and home be an radio pegumay. Yes, so open tom, never radio beton shrub, and in super guia parabos. Boy and home boy, atomity. Amen. Amen. I know you don't understand my language, but what I'm saying is may God protect you guys and bless you guys and keep you guys safe. You know, that's most important thing. Okay. Amen. So, wow. My husband try the tinga and tell me. Sí. See, acuérdese, mis amigos. Spicy because. Yeah, la tinga no se come con arroz blanco, pero esto es una excepción que se hizo aquí en Ghana. Mm. Is it spicy? Not really. No. No. Is good. Mm-hmm. Wow. Try it with the rice to see. No, wait. Let me taste the. They go so good for you. Really? Yeah, the sauce and the chicken. Oh my God. Really? Mire, le gusta solito así. Mm. They taste familiar, like, you know, goat soup. Really? Yeah, for you. I like it. Mira. Mm-hmm. Ramonita. Saludos, Ramonita Acevedo. Saludos, Ramonita. Saludos, guys. Sí, estoy, están entrando los messages, así que estoy saludando según van entrando. Mm. You like it? Mm. Huh? Mm. As Mexican, I'll try my best. Así que mis amores, mira, le gustó. Dice que le gustó y hasta solito se estaba comiendo el pollito. Así que. That's Mexican. Yeah, that's Mexican. Oh, México. México, that's from Katy. Oh, I'm enjoying México in Ghana. Yeah. Okay. Yeah, the only one need the tortillas, but when Joana come, they're gonna bring tostada. Look at this. Mm-hmm. Así mis amores, nos vemos y hasta la próxima. Y mi esposo tiene, you know, mire, esto es simple to make, you know. Yeah, it's quickly. Yeah, quick to make. Yeah, baby, can you tell them about the? I love the bread. I love the, you know, the apple inside. You know, today everything is everything is so cool. I eat it a lot. She said, taste this. That's happy where you. Así que mi amor, sí, hoy nos fuimos de prueba. Estamos como la gente cuando está haciéndose la prueba del COVID. Ay, santo Dios. Después de la vacuna, probando. Mi hija me dice, no están probando a la gente. Yo pongo a mi marido que pruebe todo. Así que nos vemos, se me cuidan. Besitos. Saludos a mi hija Cristal, a Carmen, a Denise, a Alex, a Derek, a Máximo. Grandma love you. Isaiah, grandma love you. Karina, Keila, mis amores, los quiero mucho. Así que besito para mi Rose, Alma Padilla, los quiero un montón. Tati, Dios te bendiga, mi santa. Nos vemos y hasta la próxima. Carmen Manso, no me olvida de ti. Amén. Y a mi hija Nevelyn allá en Puerto Rico. Así que bendiciones para todos. Los quiero. Bye. Bye.